Muy buenas, bienvenido a Entropia Universe en español. En este video hablaremos de los globales y por qué debes evitar buscarlos. La idea es explicarte cómo funcionan las cosas y que evites cometer errores. Dado que la tasa de retención de nuevos jugadores es muy baja y la finalidad del canal será esa, la de ayudar un poco a los nuevos jugadores a entender cómo funcionan las cosas, ya que no hay mucha info en español. También para los discípulos que yo ayude, es dejar como un compendio de información y tratar de abarcar todos los temas posibles. Así que hablaremos de muchas cosas que a lo mejor para algunos los videos serán muy tontos o muy obvios, pero no importa, entre más información podamos exponer, mejor para los nuevos. Por cierto, la música que se escucha de fondo en los videos será el soundtrack original de Entropia y de Project Entropia, que es lo mismo, pero antes así se llamaba y después lo cambiaron a Entropia Universe. Lo digo por si se les hace muy fea, pues también es para que no se escuche el ruido de fondo y para evitar que metan copyright o que silencien los videos. No sé cómo funciona YouTube, pero bueno, vamos a empezar con el video. ¿Qué son los globales? A ver, los globales son loot o premios que son multiplicadores que te salen cuando matas un mob, minas o fabricas algo. Y de aquí viene la creencia de que Entropia es un casino o un slot machine, o tragaperras en español. Muchas veces la gente piensa que porque alguien está sacando muchos globales seguidos, está ganando mucho dinero y que está en profit. Pero no es así como funciona. Recuerda que los retornos estimados están entre 90 y 95% a largo plazo. Entonces, para que lo entiendas mejor, Entropia Universe es un constante estira y afloja en el que el sistema te da y te quita, y al final se promedian los retornos ya mencionados. Entonces, como puedes ver, a veces cuando te sacas un global es porque probablemente el sistema ya te debía ese dinero. Y cuando llevas poco tiempo haciendo actividad y te sale global, parece como que vas ganando, pero no. El sistema poco a poco te irá descontando ese dinero que te dio. El problema de los globales es que salen en la pantalla para emocionar a la gente y que metan dinero o gasten para intentar encontrarlos. Y son adictivos cuando te salen. Eso le pasa a muchos y quieren matar mobs supuestamente porque dan globales. Ejemplo, Kerberos, Aatrox, Ambulimax, Proterones, Argonauts, etc. Mobs que tienen cero markup en la composición de loot. Entonces al final siempre es desastroso para quienes cazan por globales en lugar de cazar por markup. Por esa razón, debes evitar buscar globales. Como cazador inteligente, tu trabajo es buscar mobs con buena composición de loot y los globales llegarán solos. Deja que ellos vengan a ti. No vayas por ellos porque te vas a frustrar y es imposible sostenerse en el juego así. Debes estar concentrado y no distraerte, ni dejarte engañar por esos mensajes, ni debes creer que si alguien saca muchos globales está ganando muchos pet. Es imposible que eso pase. El juego se iría a la ruina si hubiera gente sacando muchos globales y haciendo profit en valor TT. Aunque saquen muchos globales, al final se promedia en los retornos que ya conocemos. La búsqueda de globales ha sido siempre la perdición de muchos jugadores, novatos, intermedios y hasta avanzados, porque se dejan llevar por esa adrenalina que se siente al arriesgar el dinero, y a pesar de que aquí la casa gana siempre, sin ninguna excepción, no es un casino. Es un sistema en el que la empresa siempre gana y así es como se ha mantenido el juego por casi 20 años. Como ya mencionamos y lo seguiremos hablando en futuros videos, a pesar de que siempre pierdes en valor TT, se puede obtener ganancia. Y tu ganancia no proviene de la empresa, sino de otros jugadores que pagarán los ítems raros que saques y acumules para después vender a precios que los jugadores pagan. Y como ya te dije, muchas veces los globales son consecuencia de grandes pérdidas en sesiones pasadas. Así que hay que concentrarse y grindear con inteligencia, no con espíritu de gambler. Y para finalizar, te voy a dejar con un consejo que te puede servir para que no te distraigas. Vamos a bloquear los globales para que no aparezcan. Oprimimos la tecla ESC y en opciones nos vamos a interfase. Aquí donde dice Global Ticker Filtering está en 2000. Por defecto está en None. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a interfase Global Ticker Filtering y lo cambiamos a 2000.
Con esto no van a estar apareciendo todos los globales chicos de menos de 2000 PET. Y está muy bien porque no estorba, no sale a cada rato la ventanita de global. Y te sirve para que no te distraigas y no estés pensando en los globales. Piensa en el markup. Y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.